Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Les saludamos un lunes más, en directo desde nuestros estudios en la calle Atocha, las 10 en punto de la noche. Aquí comenzamos, bueno, pues ya lo conocen, su programa de participación ciudadana. Proponemos un tema y ustedes opinan. Y desde hace unas semanas, con una excelente colaboración de un profesor de economía que en estos tiempos siempre viene bien, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona. Buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique. Aquí estoy, es un placer estar aquí con vosotros, y el que es profesor de verdad de periodismo es usted, que es el único, la única televisión que yo conozca que abre los micrófonos a los ciudadanos. Así que llamen y pregunten o participen. ¿Y por qué hace mucho frío? Si no abríamos la ventana, la puerta, prometemos hacerlo un día. De momento ahora solo los teléfonos, para que ustedes cómodamente, no sé si en zapatillas, en pijama, en el sillón más cómodo que tengan en casa, con la televisión, bueno, pues participen compartiendo opiniones. Y además aprovechen también que podemos preguntar cosas de economía, porque hoy algo de economía vamos a hablar. Saludamos también a nuestro compañero José Sevilla, al mando de las redes sociales una vez más. Buenas noches, José. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, don José. Explicaremos lo de siempre. Si ustedes quieren intervenir en el programa por el tema de hoy, que es Amazon o comercio tradicional, donde prefieren comprar. Si quieren participar enviando mensajes de texto o fotografías, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que aparecerá en pantalla, el 661-05-8033. También pueden hacerlo en directo, llamadas telefónicas, ya tenemos unas cuantas esperando, en el 91-360-0072. Y también a través del Twitter, que es @canal33. Y para mencionar uno de estos WhatsApp de la semana pasada, que a veces... Sí, hacemos la repesca. Hay uno destacado y que nos pregunta un ciudadano. ¿Por qué aplican el artículo 155 de la Constitución y no aplican el artículo en el que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna? Ah, la diferencia en ejecuciones de artículos, ¿no? O aplicaciones de artículos de la Constitución. Y a un empleo digno, y a una sanidad digna, y hay una educación digna. Bueno, pues dejamos ahí esa reivindicación, que habrá que seguirla. Evidentemente, que no se aplique no quiere decir que la Constitución esté mal, simplemente, pues que no se aplica. Vamos al tema de hoy, tenemos opiniones. Bueno, pues llegan las fiestas de Navidad, llega Reyes, y en esta ocasión, bueno, pues casi todos, alguna compra cae. ¿Pero cae cómo? ¿Comercio tradicional o comercio electrónico? Hemos puesto Amazon porque sin duda es la gran empresa, el gigante del sector del comercio electrónico, junto a la empresa china Alibaba, AliExpress. Pero hoy les vamos a pedir, sabemos que siempre lo hacen, la verdad. Porque no nos vale decir viva el comercio tradicional y según acabe el programa van a hacer un pedido a Amazon. Entonces, bueno, pues les preguntamos, ¿comercio tradicional o Amazon? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, si no me equivoco, de Usera, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y usted, comercio tradicional o Amazon? Bueno, de momento un saludo para los tres y no abráis mucho las ventanas. Que yo, hace frío. Que yo por abrir las ventanas me cogí un trancazo que llevo ya más de una semana. Siete. Pero fíjese, la ventaja de tener trancazo, no estar por aquí... Usted está al teléfono en su casa cómodamente tomándose, ¿cómo se dice? La cataplasma o lo que sea, menester. ¿O cómo era? Leche con miel, ¿no? El jarabe y la leche con miel, sí. O hay quien decía coñá. Bueno, yo iba a decir leche con miel, un poquito de coñá, pero no quería, no sea que no sea correcto el decirlo aquí. Son ya más de las 10 de la noche, ya está casi todo permitido, ¿eh? Bueno, pues un poquito de coñá no viene mal en la leche calentita, ¿eh? No viene mal. Y detrás con la aspirina. Bueno, pues vamos al tema. Vamos a ello, venga. Malos tiempos, dicen, para el comercio tradicional, que está condenado, y nos lo dicen así, a desaparecer. A desaparecer, sí. Eso llevan diciendo hace mucho tiempo y poco a poco va desapareciendo. Pero vamos, yo lo que sí os digo es que yo me he criado y sigo comprando en el comercio tradicional. No sé comprar por internet, esa es la verdad. Yo es que no lo sé. O sea, yo digo sinceramente, yo sigo comprando el comercio tradicional. ¿Por qué? Porque soy muy de ver tocar. Yo hace muchos años, como Las fotos no dejan de ser fotos. No. No, no, no.
Me gusta tocar la ropa que compro, el zapato que compro y ver la comida que compro. Lo cual no quiere decir que, bueno, como los tiempos van avanzando y van, como decía la canción. Aquí tenemos, estamos viendo una selección de comercios tradicionales en Madrid, claro. Auténticas joyas, pero que evidentemente tienen que vivir y funcionan, funcionan porque venden, si no, no funcionarían. Bueno, si es que está claro, o sea, tienen que convivir, como todo en la vida, lo tradicional y lo moderno. Porque quien quiera adaptarse a una cosa, compra una cosa, y quien quiera otra, otra. Yo repito, pienso que mi generación, pues estamos acostumbrados a comprar, que veamos nosotros el producto. Yo no he comprado nunca por internet, nunca, esa es la verdad. Pero lo cual no quiere decir que mis hijos sí compren. La pregunta es para mí, mis hijos sí compran. Papá, que mira, que he comprado un... Sí, y a lo mejor sus hijos no pisan el comercio tradicional, ¿no? No, sí, sí, sí pisan el comercio tradicional, sí lo pisan. Pero no quiere decir que diga, papá, me he comprado un teléfono por internet. O sea, pues y me lo trae Amazon, bueno, vale. Pero sí compran también el tradicional. Ahora, yo sí, yo es que me gusta comprar, ver, tocar lo que compro. La tela, el zapato, en fin. Pero fíjese, luego hablaremos de ello. Amazon, de hecho en Estados Unidos, y marca la tendencia... Va a distribuir comida. El sector de alimentación ya no escapa tampoco a este gigante, ¿no? Creo que sí. Además, va a haber comercios tradicionales, porque aquí, o renovarse o morir, esa es la verdad, ¿no? Camarón que se duerme se le lleva la corriente. Habrá comercios tradicionales que también hagan eso. A través de estas empresas, ellos mismos vendan y repartan a casa, a domicilio, ¿eh? Yo leí una vez que había algunos comercios tradicionales. Sí, pero al final el grande es el que se lleva el gato al agua, ¿no? Ah, bueno, el grande siempre se ha comido al pequeño, eso está claro. O sea, eso no lo discutimos. Pero yo, personalmente, que es la pregunta vuestra, yo me gusta comprar el comercio. Pues nos quedamos con esa idea, Antonio. Gracias por participar. Bueno, un fuerte abrazo para los tres. Igualmente. Un abrazo fuerte. Vamos, antes de preguntarle a Antonio Miguel Carmona cómo ve este tema, vamos con la otra opinión más, rápidamente. Buenas noches. Buenas noches, soy Félix del Vellón. Hola, Félix. Aquí estoy, hijo. Saludo a mis compañeros de siempre, a Julio, a Luz de Arganzuela, a Julián y a este chaval de Ibiza, José de Ibiza. Bueno, pues queda dicho. ¿Comercio tradicional o electrónico? Yo tengo una crisis jodida y ni me voy a ir a comprar... Al comercio tradicional tengo que pagarle Hacienda 3.000 euros, así que tú fíjate las que estoy pasando estas Navidades. Eso por un lado. En segundo lugar, yo es que ya tengo pocos gastos de pocas cosas, y vamos, nunca en la vida comprar yo por internet, ni por Amazon, ni por nada, de nada. Esto es igual que el que se echa una novia por internet. ¿Cómo te puedes echar una novia con internet? Con que conociéndola de vis a vis, a lo mejor te sale mala, con que para que te la manden por internet. Pues para que veas. Que no, que es lo que ya te digo, que no, hay que ir a comprar las cosas, tocarlas, mirarlas, y si te interesan las compras y si no las dejas. Así que todo es el tema que tenemos. Pues más claro y conciso no ha podido ser, Félix. Además, recordemos, es que usted necesita comprar pocas cosas porque tiene casi una huerta de autosuficiencia, ¿no? Cuéntenos. Suficiente, además vivo en un pueblo que aquí hay pocas necesidades. Vas con la masa a Madrid los jueves. Y estaba a la puerta sobre el otro día... que es que yo no he visto tantísima gente. Ahí he cogido la gripe, me cago en la leche. Cogí una gripazo, me estoy tomando unas medicinas, pero ya te digo, qué de gente había en la Puerta Sol. Quise entrar en la Mallorquina tomando un café y tuve que desistir, imposible, ya te digo, imposible. Menuda cola había este sábado. Madre mía, no hay quien vaya a la Puerta Sol. Tengo una gana que pase ya todo este tema, pero bueno, nos quedan 3 semanas más o menos después de los Reyes. Pasa, todo llega y todo pasa, como decía la canción, ¿no? Esto ya te digo, porque es que ya te digo, pero eso es de Amazon, esa gente por ahí. Madre mía, esas multinacionales, los millones y los millones de euros que manejan. 472.000. Ahora damos el dato. Félix, pues gracias por participar también. Manolito, que tengáis un buen programa, saludos a todos y salud pública. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Los datos contundentes, don Antonio Miguel. Y marca Estados Unidos la tendencia. Desaparece el comercio tradicional en manos de los gigantes. Hoy ya el comercio tradicional tiene el 60% de las ventas hace 10 años. Vamos a ver, yo nací en Malasaña, en la calle de la Madera número 27. Íbamos andando, subíamos la calle de la Madera y tenía una lechería que daba unos cántaros de metal, de leche,
que nos traían leche de Galicia. Seguíamos hacia Espíritu Santo y sacaban las judías del barco de Ávila, los garbanzos de... ¿De dónde son? De Zamora, o de... Sí, de un pueblo sí, de Zamora. León, Zamora, sí. Los garbanzos de Fuentesaúco, las lentejas de no sé dónde. Y las sacaban, las sacaban allí y nos lo daban... A granel. A granel. Envuelto en papel de estraza. Exactamente, envuelto en papel de estraza. Todo eso ha cambiado. Entonces, el comercio tradicional tiene su hueco, por supuesto que sí, pero... Se tiene que modernizar, se puede ser comercio tradicional y modernizarse, porque estas grandes multinacionales, ¿cómo son de grandes? Amazon. Amazon la creó un señor que se llama Jeff Bezos, te sonará, que era un ejecutivo de Wall Street, que luego creó una pequeña empresita que se llamó Cadabra. No le gustó el nombre y al cabo de un año le cambió el nombre y lo llamó Amazon. Y se dedicó a vender libros, y de vender libros acabó vendiendo libros, muñecas, cucharas, calzoncillos, vendiendo todo lo habido y por haber. Entonces, ¿qué tiene que hacer el comercio tradicional? Pues adaptarse a Internet también. Y ahí las administraciones públicas tienen un papel que desarrollar, que es apoyar al comercio tradicional para que puedan también vender por Internet. ¿Cuántos comercios tradicionales? Pocos. Pero ¿cuántos comercios tradicionales tienen una página web donde vender sus productos? Lo pueden hacer. Yo no digo que se conviertan como Jeff Bezos. Hay dos grandes plataformas de venta, que son, uno es Amazon y la otra la ha citado usted. ¿Ebay? Por bueno, ejemplo, por supuesto, Amazon, eBay... Y Alibaba, y Alibaba. Bueno, el gigante chino. Uno es el gigante americano, otro el gigante chino. La más grande era Amazon, con casi 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares, sí, bueno, de valor. Suma más Amazon que todo el comercio, incluimos, de distribución español. ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que significa 500.000 millones de dólares? ¿Cuántos son 500.000? El 40% del PIB español. El 40% de todo lo que produce España a lo largo de un año, el 40%, casi la mitad de todo lo que produce España a lo largo de un año, es lo que vale esta empresa, lo que tiene Jeff Bezos. Por cierto, acaba de ser adelantada por Alibaba. AliExpress, Alibaba, sí. Porque uno valía 471.000 millones de dólares y ahora este vale 472.000 millones de dólares. Es decir, acaba de adelantar, o sea, los dos grandes Pero gigantes. Pero el futuro es chino. Bueno, el futuro es de Malasaña, para empezar. Nos quedamos con una Malasaña y atendemos ahora a alguien madrileño. ¿De dónde? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Juana Isabel. Juana Isabel, madrileña de cerca de Malasaña, ¿no? No, soy Juana Isabel del Madrid de los Austrias. No lo cuidado, cuidado con el Madrid de los Austrias. Pero no, señores, esto, y no, señoras. Esto ya es, ¿cómo se dice? Estamos dando un tema un poquito así, ¿eh? ¿Cómo un poquito así? Sí, sí, quiero decir que no me confunda a mí con otra ahora. No, pero no deja de estar el Madrid de los Austrias limítrofe con Malasaña, ¿no? Cerquita. Bueno, sí, estamos todos estamos en el mismo barrio. 15 minutos andando. Vamos a ver, yo, como ha dicho Carmona, efectivamente, por la edad, que ya he cumplido 70 años, yo también he vivido lo que él ha vivido, lo de la leche, todo lo que ha contado y todo eso, claro que lo hemos vivido todo eso, pero es que los comercios ahora tradicionales no están puestos al día. Entonces nos vemos abocados en comprar en el Corte Inglés, por ejemplo, yo donde vivo, porque a mí, entre que me han cerrado, digamos, el mercado... Bueno, no deja de ser, a ver, el Corte Inglés, aunque sea grande, no deja de ser un modelo de comercio tradicional. Exactamente, yo por lo menos ahí lo tengo mis amigos, tengo mis quien me aconsejan las cosas y me sé buscar la vida. ¿Eh? Y los pedidos grandes que me... Pero usted no compra por Internet. No, yo por Internet no compro para nada. Me gusta ver las cosas y tocarlas, como ha dicho el señor anterior, verlas y probármelas y tal. Y cree, permítame que le pregunte, ¿es un tema generacional? O sea, ¿un tema de edad? No. ¿O en el futuro ya el comercio tradicional e incluso los jóvenes de hoy, cuando sean muy mayores, dejarán Internet? Pues ahí ya, hasta ahí no llego. Hay división de opiniones. Porque yo pienso que van a seguir tirando por Internet. ¿Eh? Porque ahora están haciendo mucha pupa a comercios mucho grandes tirando por Internet. O sea, usted, por ejemplo, los regalos de Navidad, Reyes, etcétera, etcétera... No, eso voy yo, lo elijo yo, lo compro yo y lo veo yo. ¿Tienda de barrio o el Corte Inglés? El Corte Inglés.
ya se lo estoy diciendo, el Corte Inglés, aunque estemos... Fíjese, aquí es que decimos las marcas, los nombres, sí, con nombres y apellidos, y vamos directamente al grano. Exactamente, directamente al grano es eso. Entonces, los comercios tradicionales, como ha comentado, es que se tienen que actualizar. ¿Y tú cómo los tiene que ayudar? Pues ayudarles, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. No queda otra. Pero es que también le tengo que decir una cosa. Prima, que no le nombraron el otro día, no quisieron nombrarlo por lo de la Gran Vía, y yo me quedé porque no pude intervenir. ¿Cómo ha dicho? Vamos a ver, Primar. Primar. ¿Ha puesto la Gran Vía? Sí, esa mega tienda de Gran Vía. El comercio, por ejemplo, está haciendo mucha pupa a mucha gente. A muchos comercios pequeños. Sí. Claro, son precios además low cost. Si necesito alguna hilos o botones o alguna cosa de esas, me voy a Pontejos, eso está claro. Bueno, como toda la vida. Como de todo, exactamente, como son los tradicionales y por qué sigue... Lo que pasa es que eso ya es más difícil porque es comercio muy especializado, ¿no? Sí, pero es que alrededor de ellos, ahora señor Enrique y don señor Carmona, los que están alrededor están cerrando. Hay que crear plataformas. Por ejemplo, modernizar el comercio tradicional significaría que una tienda tradicional de vestidos de fiesta, sí, pues abre una página web en internet, ¿sí?, donde igual que usted o nosotros, que ya vamos siendo mayores, nos vamos a la tienda a comprar un vestido, un traje o lo que sea, esa tienda tiene una página en internet donde vende también, o una plataforma donde muchas tiendas venden sus productos. Con lo cual tiene acceso a las dos vías, a la vía de los que entran por internet y a la vía de los que visitan el comercio tradicional. Y sigue siendo un comercio tradicional, que es un poco el ejemplo de lo que usted está poniendo, claro, que es modernizar los comercios tradicionales, ayudarles a modernizarles. Que puede ser comercio tradicional vender garbanzos de Fuentes Auco, pero al mismo tiempo vender las bolsas de garbanzos de Fuentes Auco en una plataforma por internet. Sí. ¿Cuál es la dificultad? Ninguna, lo que hay que echar es imaginación, valor, claro, y apoyo, y mucho apoyo por parte de las administraciones públicas a los pequeños empresarios que tanto están sufriendo. De tal manera, luego necesitarían publicidad para dar a conocer esas plataformas, porque evidentemente el universo de internet es tal que a lo mejor no sale más barato comprar los garbanzos en China que comprarlos, ¿dónde es? En Fuentes Auco, ¿no? Fuentes Auco, gran de garbanzos. Garbanzos. Mira, ahí tenemos una tienda de modas, ¿eh? Hay un cine que ha velado mis sueños de niño, el famoso cine Capitol, que por cierto, los cines de la Gran Vía han desaparecido casi todos. Casi todos han desaparecido. ¿Y ahora qué decimos? ¿Qué se sustituye? El otro día estuve con un productor de cine, comiendo, que por cierto es presidente de un club de fútbol. Con nombre y apellidos. Entonces me decía, las salas de cine están, lamentablemente para él y para todos, tienden a desaparecer. Y ahora la gente en su casa se consume sus palomitas con su familia, consume las películas casi al mismo tiempo. Es decir, la vida es un cambio continuo. Pero es una sensación a peor, ¿eh? Y ahí podemos hablar con los cinéfilos. Cuidado, que ir al cine son palabras mayores. Sí. Y verlo en casa, por muy grande que sea la pantalla de plasma, no es lo mismo. No es lo mismo. Salvo una cosa. Como dice mi amigo Carlos Pumares, famoso crítico de cine, salvo esas personas que no paran de comer palomitas y hacen un ruido infernal, les falta freír un huevo frito al lado de la butaca. No de ideas, no de ideas. Una olla. Y yo ya me giré el otro día y le dije... Con los que llevan el pringue ese. Le falta a usted una sartén y freír un huevo frito. Comiendo las palomitas y no me dejaban ver la película. Yo sigo yendo al cine. Bueno, señor Carmona y señor Enrique, vamos a ver. Quiero acabar. Le voy a pedir brevedad, Juana. No, pero es que, vamos a ver, señor Enrique, a mí no me pida ahora mucha brevedad porque ayer, el otro día, lunes, dejó usted a los tres que hablaron que no pude entrar, vamos, que se tiraron media hora cada uno hablando. Por eso me han tirado de las orejas. No quisiera, por eso no quiero que me tire a mí de las orejas. A mí no me tire de... No tiramos, yo no tiro de las orejas, me tiran a mí. Quiero decirle una cosa, vamos a ver, primeramente, en el sitio donde yo vivo, al igual que todas las personas que viven aquí... Al lado de la Cava Baja. Abocados a tener que comprar y hacer los pedidos en el Corte Inglés por la sencilla razón de que el mercado de San Miguel le han puesto para los millonarios para tomar copitas. Primer punto, ¿vale? Segundo punto, la cebada lo tienen hecho una verdadera vergüenza. Y tienen ahí puestos... No acaba de encontrar esa zona su... Vamos a ver, es que... Su solución, La cebada ha sido el mejor mercado de Madrid. Y con gimnasio polideportivo que ha desaparecido totalmente. Ya no queda prácticamente el centro de Madrid, no existe ningún polideportivo público. No, para nada, pero para nada. Baños.
sea, entonces lo que yo denuncio es eso, porque por ejemplo lo que ha dicho Carmona, de comprar los garbanzos, las judías del barco, todas esas cosas, el pimentón que viene de donde es el bueno y todo eso. De la Vera. Que de la Vera. Te tienes que ir a la cebada, porque antes la Cava Baja, toda la zona de por aquí, tenían sus tiendas tradicionales. ¿Qué pasa? ¿Que han ido desapareciendo? ¿Por qué? Porque no podían subsistir, porque se los han comido los chinos. Y vamos a decirlo claramente, es que está todo eso lleno de chinos. Luego tenemos el tema de aquí, de toda la calle Mayor, que se ha convertido en tiendas de, perdónenme la expresión, de artículos de coña, como lo llamo yo, de souvenir, para los que vienen aquí. No, perdóneme, es que la realidad, nos han quitado la papelería, nos han quitado lo que había. Entonces, claro, tienes que tirar... Ese es otro efecto, como dicen, de la turistificación o gentrificación, claro, ¿no? Vamos a ver, es que tampoco, es que claro, ante el boom, y ahora la mayoría no venden una peseta, porque es que se creen que los turistas aquí vienen al bocadillo de calamares, ¿eh?, y la botellita de agua. Porque yo lo veo aquí, veo las cosas y veo y me pateo las calles de todo esto de aquí. Quiero decirle también una cosa, vamos a ver. La otra vez no pude intervenir yo, intervinieron varias personas y probablemente intervengan ahora después que yo. A mí hay una cosa que no me viene gustando, que vienen ahí muchas personas que llaman, cada uno tiene derecho a ser de la inclinación política que quiera ser. Pero yo, a veces cuando se despiden y dicen viva la República, usted me va a permitir, señor Enrique y señor Carmona, que yo también diga que viva España, porque para mí vive España, para mí mi bandera es la española. Pues es usted muy libre de decirlo. Porque esas personas que llaman diciendo viva la República y se despiden así, yo me despido diciendo viva España, felices fiestas y a ver si en la próxima podemos hablar de otras cosas. Pues pondremos otro tema, sin duda. De acuerdo. Gracias, Juana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, aquí cada uno, bueno, pues se despide como entiende. Siempre que se haga con educación. No es incompatible decir viva España con viva la República, ¿eh? Pero bueno. Tomamos nota también de ello. Buenas noches. Sí, Enrique, buenas noches. Soy Julián. He perdido la cuenta del tiempo que llevo esperando. Y todavía la señora anterior le parece que habla poco. Ahí queda dicho. Ahí queda. Yo no. ¿Cómo es? Ni quito ni pongo rey, ¿no? Pero mira, es que hay que tener consideración hacia los demás, que este tiempo es para X personas, no para 3 o 4 nada más. Pues vamos a ello, Julián. Pues vamos a ver, yo si se puede considerar comercio tradicional el comprar en un supermercado, yo desde luego tradicional 100%. No el comercio pequeño, aquel comercio rosiano que ya no queda casi nada. En Madrid yo compro todo en el supermercado El Corte Inglés, toda la cosa que consumo, los calcetines, los zapatos, rara vez voy a otro sitio, pues, a meter alguna cosa. Además, no le queda muy lejos el de Argüelles, ¿no? No, claro, el de Princesa. Sí, eso. Voy al Corte. Y además, compro yo, porque yo soy muy, muy especial para comprar. Yo me enamoro de tal tomate, de aquella lechuga, de aquella merluza o aquella ternera. Bueno, esa es una. Nos está descubriendo una forma nueva de comprar, ¿no? Enamorarse a primera vista. Ah, yo sí. De la pieza, además me conozco todas las piezas perfectamente, la babilla, la tapa, la cajera, en fin, yo soy muy especial para comprar y me compro yo y voy luego con mis bolsitas hacia casa. ¿Ha comprado alguna vez por comercio electrónico? No, jamás. Jamás. Lo primero creo que no sabría, porque yo no tengo internet, yo pongo mis deudas. Pero supongo que sus familiares más jóvenes, sus sobrinos, creo que eran. Sí. Me dicen que soy antiquísimo, eres como prehistórico. Me dijo ayer precisamente un sobrino que fui al cumpleaños de su hija. Digo, no, lo que pasa es que yo pertenezco a otra época y ya está. Y no reconozco que hay que avanzar, efectivamente, pero bueno, que avancen otros por mí. Yo sigo con lo mío y asunto concluido. Ya está. Y bueno, no consumo más tiempo. Pues agradecidos, Julián. Gracias por participar. ¿El último programa o va a haber otro el lunes que viene? El último del año, el 19, el martes... No, el... Perdón, el 18, el lunes, bueno. El lunes que viene. Vale. Haremos incluso, les vamos a pedir, y ya lo avanzo, su resumen particular del año. Muy bien. Vale, gracias, buenas noches. Muchas gracias por atenderme, adiós. Estamos viendo en las 4 contertulios que hemos tenido hasta ahora, podemos decir que como brecha generacional no hay comercio electrónico a partir de cierta edad o no se compra por internet.
¿Pero qué podríamos decir de los jóvenes que hoy usan Internet? ¿Morirán usando Internet? ¿O quizá cuando sean mayores no lo usarán tanto? Morirán usando Internet. Es mi opinión, don Enrique. Morirán usando Internet. Se me ha ocurrido un negocio. Podemos montar todos los... Esas startups que se crean aquí. Yo tendría que dejar de ser concejal. Se me ha ocurrido un negocio. Podemos abrir una página de Internet, a lo mejor la hay. ¿Existe? ¿Easy? ¿Sí? No sé. Es decir, una página de Internet con los comercios, con los productos tradicionales de España. Es decir, que haya lentejas de Armuña. La habrá, ¿no? Lentejas de Armuña, garbanzos de Fuentesaúco, judías del Barco, jamón de Guijuelo, vinagre de Jerez, turrón de Gijona, arroz de la Albufera, azafrán de la Mancha, aceite de Baeza y sidra de Asturias. ¿Eh? Entonces, un comercio. Entonces, ¿quién se tiene que meter ahí? Pues los comercios tradicionales. Los comercios tradicionales venden pues los garbanzos de Fuentesaúco, el jamón de Guijuelo. Y lo que se da en llamar tiendas gourmet, ¿no? O sea, ¿quiere usted decir que es caro? No, de calidad. No. Olvidemos. ¿Y la calidad, Enrique, es cara? No debería serlo. Pues lo es. Porque los comercios de gourmet suelen ser caros. Caros, quiero decir, a lo mejor es el precio justo, no digo yo que no se nos enfade ningún propietario de comercio de gourmet. Hombre, a ver, como dirían tanto, aquí, un espárrago de... Aranjuez. De Tolosa. No puede costar, dicen, lo mismo que uno de Chile. ¿Sabe qué artículo he leído hoy? Un artículo espectacular, que viene al pelo con lo que estamos hablando. ¿Usted sabe que el jamón serrano español va a multiplicarse por 2 en el precio en muy breve espacio de tiempo, en 4, 5, 6 años? Porque hay más demanda que oferta. Porque no puede haber más oferta. No caben más cerdos. Salvo el que copien los chinos. No caben más cerdos en este país. Tenemos demasiados cerdos en este país. Y entonces, la demanda aumenta estrepitosamente, sobre todo con la internacionalización del jamón. Con lo cual va a multiplicar. Si hay mucha demanda, esto es una lección de economía. Si hay mucha demanda, que si crece mucho, muy deprisa la demanda y la oferta no puede crecer más, va a subir el precio del jamón. Así que coman jamón cuanto antes. Estas Navidades. Buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. ¿Su nombre? Casi me duermo, Rocío. Rocío, de Getafe. De Getafe. Venga, pues ya, despiértese. Hombre, es que yo estoy con Julián. No se puede llamar y contar 20.000 historias. Hay que tener un respeto y dejar paso a más personas. Venga, pues vamos a ello. En el programa hablaba muchas personas. Ahora hablamos, cuando habla, 4 personas. No, 4 nunca, ¿eh? 5, Enrique. Pues vamos. Me gustan mucho. Vamos a ello. Bueno, pues yo, la verdad, no es porque haya tenido tiendas, pero me encanta el comercio cercano a mí. ¿Por qué? Porque es más cercano, porque te atiende muy bien. Yo cuando voy al Corte Inglés me aburro, Enrique, hasta que te atiende una persona. Será el Corte Inglés, mira, yo compro toda la vida en el Hipercor, la comida. Ahora ya no compro porque me aburre ir a Hipercor y a Hipercor. ¿Dónde compra la comida? Yo la compraba en Hipercor, pero ahora yo tengo mi carnicero de toda la vida, mi frutero de toda la vida, porque sabe lo que me gusta, me lo eligen bien. Y en el Hiperco compro ya lo mínimo. Y con la ropa me pasa lo mismo. Me gusta la ropa, pero es que vas allí, entre esos pasillos tan grandes, ahora subes, ahora bajas, ahora... Total, que te deja 3 kilos allí en el Corte Inglés. Eso de verdad es muy cansino. Yo por internet no compro. El mes pasado me estafaron con la tarjeta de crédito. No porque yo comprara nada. Me copiaron la cartilla cuando voy a usar mi tarjeta, que es de débito, me dice que está bloqueada. Me habían hecho una compra de casi 900 euros en Colombia y la pagaron con divisa, que esa me ha costado a mí pagar la divisa yo. Lo demás me la ha devuelto. Hay que tener cuidado, es una de las cosas con las compras, ¿no? ¿Qué? Yo voy a mi cajero de siempre, a la de casa, meto mi tarjeta, saco mi dinero. Tú no sabes si te van a estafar en la tarjeta. Lo sabes cuando tú vas y vas a utilizar y te está bloqueada. Pero bueno, ¿y esto? Pues esto porque tienes una compra que te han hecho a las 2 de la mañana y la han hecho en Colombia. ¿Y la entidad bancaria la había bloqueado?
Claro, enseguida me bloquearon porque intentaron comprar más, ¿sabes? Con la tarjeta. Entonces el banco vio que eso no era normal ni lógico. Entonces la bloquearon y cuando yo fui a utilizarla, yo no pude utilizarla, ¿no? Me ha costado ir a la comisaría 3 veces. Bueno, que es un desastre. Entonces yo mi número de tarjeta no lo doy por internet a nadie. Me da pavor, Enrique, de siempre. Pero aparte de eso es que me encanta el comercio pequeño. Es que ahora no hagas tanta publicidad de los garbanzos chinos, porque no vamos a vender ni un garbanzo, Enrique. No, estábamos hablando de los garbanzos. ¿De dónde eran los garbanzos? Fuentes Saúco. No, no, Enrique, tú has dicho, habrá que comprar... Fuentes Saúco. No, 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 hablaba de que no pueden costar igual que los garbanzos chinos. Claro, que ya bastante le ha costado al comercio, que hay comercio súper moderno, súper bonito, donde hay ropa preciosa. Yo tenía una ropa maravillosa, italiana, y la gente iba y la atendía y quedaba encantada. Yo no digo que en el Corte Inglés ni en otro sitio no te atiendan, pero hay mucha gente y te atienden cuando puede, tú te tienes que elegir la talla. Ahora, fíjese, en internet eso se compra viendo una fotografía. Me gusta. Y me recuerda, antiguamente había catálogos Benca, me parece que creo que siguen existiendo. Era un rollo. Benca, sí. Y las fotos, claro, estaban muy bien tratadas, muy bien hechas, pero cuando uno recibía en casa aquellas prendas, no tenía nada que ver con lo que se veía en la foto. Yo habrá productos maravillosos, que los hay, pero yo la verdad que me gusta comprarme la ropa en un sitio donde yo conozco y donde sé que me gusta y me sienta bien. Pues Rocío, aquí queda su opinión. Muchas gracias, Enrique. Gracias, un saludo, buenas noches. Fuentes Saúco, que Zamora. Es Zamora. Zamora, casi lindando con Salamanca. Es tierra, Castilla y León es tierra de legumbres. Lentejas, si no me equivoco, en León. Me está dando un hambre, don Enrique. Me está dando un hambre. Hablemos de ropa, que esas también... Esas lentejas con chorizo, esos judías con chorizo también, esos garbanzos de Fuentesaúco para hacer un gran cocido madrileño, que somos los que mejor hacemos cocido de todo el mundo, entero mundial, con su tocinillo para mojar un poquillo de pan, con su morcilla, que escurre un poquillo la sangre y que moja el plato y que ayuda a que el garbanzo se esponje. Por favor, nos estamos mareando. Vamos a dejar el tema. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Se ha mareado. Sí. Se ha mareado. Se nos ha quedado ahí. Hola. ¿No? Vale, pues. No sigo. No siga con la descripción. Nos vamos a las redes sociales mientras. José Sevilla. Está a punto de arrancar, de salir para hacer la cocina. Sí, ya está. Igual. No, es verdad que empiezas a estas horas a babear. ¿Qué nos dicen las redes sociales? Ante todo, que quería reivindicar un poco a mi tierra, hablar de la sobrasada de Felanich y de Porreras. Por favor, de la ensaimada de la colonia de San Jordi. Y de Mallorca. Y del flao de Sant Antoni, de Portmany, Ibiza. Una vez dicho esto, en las redes sociales, a través de WhatsApp. Hay un vecino que nos dice, a mí no me gusta comprar en comercios online, soy tradicional. Si no acabamos con las grandes, con los grandes almacenes y con los pequeños también, al final se acabará con los comercios tradicionales. Voto por los de toda la vida. Después, en Twitter, Cuinero89, que es una persona que participa todas las semanas, nos dice, podéis comentar que hay comercios tradicionales que venden a través de Amazon, quedándose este último con demasiado beneficio. Otra opinión que nos llega, Rosa Martínez Rodríguez, dirigida al señor Carmona, responde a cuando usted ha anunciado que vendría este programa, atendería la llamada de los vecinos, y le responde a usted, ¿cómo se puede dar solución a los problemas de los vecinos? Pregunta, escuchando sus problemas, acompañándoles cuando nos requieren y estudiando posibles soluciones, algo que hace magníficamente bien el señor Carmona, con una implicación fuera de serie. Muchas gracias, señora. Y lo agradezco mucho, de corazón. Y tenemos otra opinión a través de WhatsApp, son dos preguntas. Yo diría que es nuestro telespectador más sesudo, es un chaval joven, que siempre hace unas preguntas bastante profundas al señor Carmona. Nos dice, estupendo programa y mejorable profesor y político. Dos preguntas para el señor Carmona. Primera, ¿en qué medida la crisis económica y la precarización salarial, laminando la clase media, ha desembocado en la dicotomía entre comercio de alto poder adquisitivo y un comercio de baja calidad que permite mantener la ficción de un consumo para las masas, como consecuencia de una fortísima caída del poder adquisitivo de las familias?
que las aleja de una verdadera calidad de vida. La pregunta, si quiere, luego se la paso porque... Es larga, ¿eh? Y la separación de las rentas y la división y la desigualdad, que unos sean empleos precarios o estén en el desempleo y otros ganen mucho, como llamamos los economistas, lo aprendí en Estados Unidos, el efecto San Mateo, los pobres serán más pobres, los ricos serán más ricos, dice el versículo. Pues eso supone pautas de consumo distintas. La gente con menos renta consume más hidratos de carbono y los de más renta consumen más proteínas. Esto es una ley económica muy importante. Es una cuestión de precio, pero es una cuestión también de alimentación. Los países menos desarrollados consumen más hidratos de carbono y menos proteínas, y los países más desarrollados consumimos más proteínas. Segunda pregunta, sí, que tenemos ya un... Me acuerdo, segunda pregunta rápidamente. ¿Cómo orientar la economía desde el ámbito municipal para que la productividad de los trabajadores permita la subida salarial y la consolidación de una amplia clase media que fomente el comercio y la calidad de su consumo? A través de apoyo a dos cuestiones. Una, a través del apoyo a las infraestructuras y, en segundo lugar, y en más cuestiones, al emprendimiento y, en tercer lugar, a la innovación tecnológica. Estos comercios tradicionales podían innovar y podíamos generar incrementos de productividad importantes. Por un comercio tradicional que tiene 300 metros cuadrados, 200 metros cuadrados de comercio, produce o vende 1.000 euros a la semana. Y entonces, vendiendo 1.000 euros a la semana en 200 metros cuadrados, si nosotros ayudamos a ese comercio tradicional a anunciarse en Internet, puede vender 3.000 euros a la semana en 200 metros cuadrados. Eso se llama aumento de productividad con la modernización. Pero él solo no lo va a hacer. Por eso necesita a alguien que le ampare y que le ayude a impulsar la modernización del comercio. Perfecto. Sin abusar. Porque de los abusos de algunas plataformas bien las conocen los taxistas, pero eso ya es meternos en camisa de once varas, ¿no? Sí, que hoy no toca, hoy de momento no toca. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Su nombre? Manolo. Manolo, de Carabanchel, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Y usted, comercio tradicional o electrónico? A mí me da igual, como según me pilla. ¿No compra? No, según me pilla. O sea, las dos cosas. Efectivamente, pues. Pros y contras de cada. Bueno, pros y contras de cada, pues nada, pues igual. Hombre, pros, por internet parece que más barato, ¿no? Parece pues te compara precios, ¿no? Lo único que tienes que pagar son los gastos de envío, efectivamente, pero bueno, por lo demás. Y el comercio tradicional, claro, es como todo en la vida. Pues ahora mismo, pues el comercio tradicional, pues como está internet ya, pues fíjese lo que pasó con la banca hace 20 años, cuando ya salió todo el rollo este de la banca esta online, que no tenía oficinas. ¿Por qué ha conseguido eso? Pues que muchas oficinas bancarias cierren. Pero sigue habiendo oficinas y habrá. Sí, bueno, pero poco a poco, pues fíjese, se han cerrado tropecientas mil oficinas. Pero claro, toda esta gente progre que abrió cuenta en estos bancos online, extranjeros, casi todos. ¿Y por qué dice usted tanta gente progre? Porque sí, pues bueno, es una forma de decir. Sí, una expresión. Progre, pues eso, pues progre izquierdata, típico viejito y tal, que es lo que yo pienso, ¿eh? Y otra cosa que le decía al señor Carmona, que está... ¿Quién votó lo de la calle Carmen para abajo y calle Preciados para arriba? ¿Lo votó el PSOE también? No se votó. Ha sido una decisión de la Junta de Gobierno, un poco... Tiene competencias rara para ello, ¿no? Tiene competencias para tomar esa decisión sin pasar por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Nos pareció extraño en un principio. ¿Me parece? Así que no lo votó el PSOE. No, pregunto, ¿a usted qué le parece lo de...? Pues mire, yo tengo mis dudas, porque racionalmente parece una medida histriónica y una medida rara, pero en el año 2015 y en el año 2016, pero sobre todo en el año 2015, vivimos una aglomeración en el centro de Madrid que fue muy peligrosa para la seguridad de los madrileños. Yo creo que es una medida que se podían haber tomado otras medidas, como por ejemplo evitar las aglomeraciones fomentando el transporte público. Me acaban de enviar una foto que les voy a enseñar, del centro del metro de Madrid, del metro de Sol, de cercanías de Sol, que es competencia de la Comunidad de Madrid, que es terrorífica. Mira, aquí la tienen, la foto. A las 7 de la tarde. Aguante ahí el... Ahí, aguantamos un poco. Sí. Ahí está. Esto es el metro de Sol a las 7 de la tarde. Un andén, ¿no? De Sol. Un andén destino a Getafe. Me lo envía mi amiga Sandra Escudero, que destino me envió uno parecido. Con lo cual es cercanías. Es un cercanías. ¿Y qué hay, señor Carmona? La C3. ¿La C3? ¿La esta o...?
La C3. Entonces, estas aglomeraciones hay que tener cuidado con ellas. Sí, claro. Son muy peligrosas. Una foto parecida me la envió el día festivo, el día... Pero al final, el dispositivo que se ha montado no impide eso. Público. Eso es fomentar el transporte público. Bueno, eso no fomenta el transporte público, porque si tenía que haber más trenes de cercanías, más trenes de metro y más autobuses. Claro, por supuesto, más autobuses, claro, por supuesto. Yo lo que me recuerda a mí lo de la calle Preciados y la calle esta de Carmen es aquella película muy antigua que se llama Soma, Soma, que todos querían Soma, iban pidiendo Soma. Y la película esta ya... ¿Metrópolis? No. La del Expreso de Medianoche. Cuando todos andando así al lado, Sí, en una misma dirección. Y el protagonista empieza a andar para el otro lado. Eso me recuerda. En fin. Nada, tomamos nota del comercio tradicional, las dos cosas. Usted representa, digamos, el punto intermedio, ¿no?, de practicar los dos tipos de compra. No compro mucho por internet, compro más en el comercio tradicional. Compra más en el tradicional. Hombre, vive en un excelente distrito, Carabanchel, sí. Donde el comercio tradicional tiene su peso, ¿no? Mucho, mucho, muchísimo. Que, por cierto, en muchos distritos, sí. Ahora lo comentaremos, no llega todavía el alumbrado navideño. Sí. Se perdió con la crisis, porque antes llegaba a los barrios. Juntas lo probamos. Y muchos siguen sin llegar. Bueno, pero eso ya también se tiene que poner de acuerdo los comerciantes, ¿eh? Alguien que se encargue de organizarlo, porque si no se organizan los comerciantes no ponen las luces en determinadas calles, las principales sí, pero en algunas es que quizá ni se da opción. Sí, bueno, pero son los comerciantes los que tienen que lanzarse y tal, si no, pues nada. Pues ahí queda dicho. Manolo, gracias. Adiós. Hay un debate en torno a esto de, bueno, antes decíamos que el comercio electrónico también crea empleo. Y sin embargo, el empleo que se está creando es precario. Precisamente tenemos una nota, y lo digo aquí desde hace 4 días, del día 3 de diciembre, UGT denuncia que Amazon pretende reventar el mercado del reparto de paquetería en España, precarizando precios, tumbándolos, e incluso, bueno, hay graves acusaciones contra Amazon, porque dice que al final se dinamita el transporte de mercancías fraccionadas por carretera. Se piden autónomos y se paga, que dicen, no llega a 15 euros hora. Ese es el... Perdón, 15 euros envío. Envío. Ese es el... Y incluso la Unión Sindical Obrera, otro sindicato histórico, llamaba directamente al boicot contra Amazon y Deliveroo. Unos distribuyen todo tipo de productos y otros comida, porque decían que se precarizaba el empleo frente a lo que vienen haciendo las pymes o el comercio tradicional, que suele ser un empleo de mayor calidad. Sí, la precarización del empleo es uno de los grandes males de la economía española. 9 de cada 10 nuevos contratos es precario. 9 de cada 10 nuevos contratos, no de todos los contratos, 9 de cada 10 nuevos contratos es precario. O sea, solo uno mantiene las condiciones de los demás. Es estable, solo uno es estable. Con lo cual... Al final no hay vinculación entre el crecimiento económico, porque se nos anuncia crecimiento económico, con creación de empleo de calidad. No, son parámetros distintos. Sí, de los tres que estamos aquí crecemos económicamente 100, pero Sevilla ha sido el que ha crecido 100, usted ha crecido 0 y yo he crecido 0, entre los tres hemos crecido 100, pero el que ha crecido ha sido Sevilla. Es decir, los que tienen más renta tienen mucha más renta y los que tienen menos renta han avanzado un poco, pero mucho menos, y por lo tanto ya han avanzado, además perdiendo muchos derechos. Es decir, antes lo que ha ocurrido, se ha generado empleo, pero lo que ha ocurrido es que un empleo estable se ha dividido en dos empleos precarios, y la suma de los dos no llega al salario del empleo estable, por eso se ha precarizado el mercado laboral por parte de la oferta, en este caso por parte de los empresarios. Y estos gigantes... Además, algunos domiciliados casi en paraísos fiscales o incluso países europeos de mucha menor tributación. Oiga, Irlanda, Holanda. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Y la comida? ¿Comida tradicional o comida por internet? Porque esto se está poniendo muy de moda, la comida por internet, ¿eh? En Estados Unidos, Amazon precisamente compró unos grandes supermercados, porque entra de lleno en la alimentación, comida por internet. Las dos grandes empresas de venta de filetes rusos, que son McDonald's y ¿Y? Y Burger King, ¿sí?,
que yo le llamo todavía filetes rusos, ¿no? Sí. Se ha llevado toda la vida filetes rusos a las hamburguesas. Bueno, ya fueran filetes rusos, ¿no? Y lo digo con todos los sentidos, ¿no? Ya fueran. Ahora están compitiendo con llevar la comida a casa. Compitiendo muy duramente entre los dos para llevar la comida. Es un terreno en que incluso el Corte Inglés quiere entrar. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, sí. No sabía. El Corte Inglés lo estudia porque es cuestión de tiempo que Amazon lo instale también en España. Ah, y que el Corte Inglés está compitiendo para la venta de alimentación, productos elaborados, alimentos elaborados. Está estudiando el sistema para implantarlo. O sea, que va a haber cambios, sea como sea, prepárense, o preparémonos todos, porque va a haber cambios en el sector de comercio, nuestra forma de adquirir productos, ¿no? Nos vamos a las redes sociales, aprovechen ahora, que luego se me quejan. Tenemos las líneas libres, si quieren pueden participar, nos quedan 15 minutos de programa y somos todo oídos para escuchar sus experiencias y opiniones. Redes sociales. Opiniones a través de Twitter, Cuinero, que antes había opinado, nos manda otra frase, otra opinión. Dice, para comprar algunas cosas no hace falta verlo en persona. Por ejemplo, los CDs vírgenes de calidad que no se encuentran en las tiendas físicas. Y después tenemos a Tony de Leganés, que nos dice, compro mucho en Amazon, porque es cómodo, rápido y barato. Y Juana de Chamberí, que también nos ha dejado un mensaje en WhatsApp, no, por cierto, nuestro WhatsApp está ahí, pueden utilizarlo como quieran, el teléfono fijo también, que es el 913600072, pues perdón, nos dice Juana de Chamberí, el comercio tradicional es el más fiable, los tenderos saben qué nos venden, su amabilidad es prodigiosa. Y hasta aquí las opiniones. Sobre todo cuando uno suele ser cliente habitual de un comercio, no se arriesga nadie a perder un cliente, ¿no? Otra cosa, si vas esporádicamente, bueno, pues a lo mejor el tema cambia un poco, ¿no? Pero económicamente, y yo supongo, y hay estadísticas, todos estos gigantes basan en pagar pocos impuestos, los menos posibles, radicarse en donde menos impuestos se paguen, y total precarización del empleo, ¿no? Sí, sí, precarización del empleo y desde luego elusión fiscal, llamamos los economistas, no evasión de impuestos, sino elusión fiscal, utilizar paraísos fiscales aquellos sitios donde se paguen mucho menos impuestos y hacen trampas además con sociedades interpuestas, ¿no? Y la inspección tributaria española es muy dura, o trata de ser muy dura, le puso una multa muy grave y muy grande a Cemex, Cementos Mexicanos, por llevarse los beneficios a una filial o una matriz, a otra empresa del mismo grupo, de un país donde se pagaba mucho menos impuestos. Entonces declaraban los beneficios en una zona de menos aquí impuestos. Aquí declararían casi pérdidas. Ingeniería fiscal. Sí, pero casi legal, casi, digo, casi ilegal o legal. A criterio de Hacienda. En la raya roja. Hacienda fue un escándalo aquello, porque incluso hubo una discusión entre el jefe... Pues sí, luego hay otro tema, que de las multas se recurren prácticamente todas, y llegan a efectos de recaudación, muy pocas prosperan. Claro. Ese sin duda. Es el... Porque ahora se hay dan una grandes multa, titulares. Ahora hay una multa muy grande a Google. ¿Cuáles son las grandes empresas tecnológicas cuya capitalización bursátil, es decir, el valor de la empresa? Google, Facebook. Google ahora mismo es un auténtico monstruo de tamaño, ¿eh? De tamaño brutal, con grandes investigaciones. Google está investigando en esto. Yo soy presidente de la Asociación Española de la Singularidad. ¿Qué es la singularidad? La expansión exponencial de la tecnología. Esto que está contando aquí, que no es enemiga del comercio tradicional, ni mucho menos. Y entonces Google está investigando cómo tener un exocórtex, una mente fuera de nuestra cabeza para coger información de la nube, como lo hacemos con el móvil. Está buscando el Internet de las cosas, es decir, que este bolígrafo tenga un código de Internet de tal manera que si lo pierdo, pierdo la llave del coche, lo busco por Internet y lo encuentro. Esto lo está investigando Google. Y esto está muy avanzando. Y aplicaciones incluso que nos interesan a la salud de medicina. Ya están dispuestos a invertir en medicina, que eso nunca se había producido. Google, con lo cual los avances médicos se van a disparar, porque claro, cuando uno pone millones y millones de dólares, aunque sean privados, al final la investigación médica avanza. Google es tan grande que no sabe qué hacer con el dinero. De tal manera que hay muchas compañías tiritando, dicen, me van a comprar, porque cuando Google tiene mucho dinero, puede comprar otra empresa. Entonces, ¿comprará Netflix?
¿Comprará Disney? ¿Puede comprar? ¿Comprará Canal 33? Lo que se le antoje, ¿no? Somos demasiado hormigas, porque es una de las cosas que quedan, la especialización en los medios locales, bueno, y los más media internacionales, ¿no? Son los dos parámetros, igual que decimos mercado especializado y mercado de gran escala, como puede ser Amazon, del que estamos hablando hoy. ¿Tenemos llamadas, me parece, me dicen mis compañeros? ¿Hola? ¿No? No. ¿Volvemos de nuevo en redes sociales? Vamos a ver qué tenemos. A ver si va a pasar, como decía, el tamaño de los medios de comunicación de las ciudades, como aquel locutor de Radio Rivadavia que decía, aquí transmitiendo desde la gran capital, Buenos Aires, para esos puebluchos, Londres, París, Nueva York. Eso es todo un atrevimiento, ¿no? Eso es, bueno, ¿cómo es? Marca sello, ¿no? En el personaje, ¿no? Eso, y tratándose de los argentinos, pues evidente. Siempre lo grande, los argentinos. Nos ha llegado dos mensajes más a través de WhatsApp. Luisa de Centro nos dice, si puedo, prefiero el comercio tradicional, pero con tan poco tiempo disponible, es más práctico para mí comprar en Amazon, etcétera, que será AliExpress, sí, los que hemos hablado hoy. Pedro de Vallecas, con los trabajos tan alejados de casa y tardando tanto tiempo en llegar al trabajo, y con tantas horas a cambio de un sueldo mínimo, solo puedo comprar en AliExpress o en grandes superficies. AliExpress, el gran mercado chino del low cost, podemos decir, porque cosa que busques, y no pretendo hacer publicidad, pero allí la tienen barata. Ahora, luego agárrate a lo que recibes, porque las fotos lo aguantan todo. Y es verdad, las fotos, incluso hacen fotos los políticos en campaña electoral y lo aguantan todo. Entonces, en productos también. Pero una de las razones que no hemos visto, es verdad, el modo de vida que llevamos, el tiempo disponible es poco, y uno a la una de la mañana sí puede comprar online, sí, que sin embargo un comercio tradicional no. Y ahora por el móvil, con un smartphone, con una aplicación, con un móvil como este, un móvil como este, que por cierto, ¿sabe quién tengo yo en la pantalla del móvil? Tradicional también, el Capitán Trueno. Este es el Capitán Trueno. El móvil, yo el otro día me sorprendió que me tiré una hora con el móvil y estuve haciendo, escribí un artículo, porque además lo puedo escribir hablando con mi voz. Sí, traduce, Google traduce ya. Mandé un montón de mensajes, di varias órdenes, hablé con mi secretaria, con WhatsApp convoqué una reunión, respondí dudas de muchos ciudadanos a través de el correo electrónico, todo eso con un aparatito como este. Entonces dirán ustedes, bueno, muchos jóvenes que nos están escuchando dirán, eso es normal. Bueno, preguntémonos si esto era normal hace 10 años. Cuando hace 10 o 15 o 20, no recuerdo años, venía yo a Canal 33, nosotros no teníamos ni móvil o un armatoste de móvil. Ahora podemos hacer un trabajo a través de esto. José Sevilla nos está ilustrando con mensajes de los televidentes, y eso hace que fomente la participación. Todo esto es bueno, no tiene por qué ser malo. Por tanto, no lo veamos en un choque frontal con el comercio tradicional. El comercio tradicional puede meterse aquí. Perdone que vuelva a los garbanzos de Fuentesaúco. Podemos encontrar garbanzos de Fuentesaúco en este móvil y pedirlos y comprarlos, y no hace falta ir a Fuentesaúco, frontera con Salamanca. Pasa que contra, el universo de Internet es tan grande que ¿qué hace? El tendero que nos, o el titular de un comercio que nos esté viendo ahora, y pregunto, ¿qué hace para destacar en ese comercio de Internet, claro, en el que todos nos vamos o a Alibaba, AliExpress o a Amazon, ¿no? Sí. ¿Compraremos al tendero en Internet, al tendero nuestro? ¿Cómo lo encontramos? ¿O nos vamos? Efectivamente, porque es tal el universo, la galaxia de Internet, que ¿qué hace el tendero para tener clientes? Tiene usted razón. Ahí es donde quizá las administraciones tengan que crear una plataforma que llegue al usuario final, porque todos estos gigantes llegan, usan el cine, usan distintos medios de promoción, son gigantes, se te anuncian en otras páginas web, utilizan Internet porque son grandes, y el tendero, que una de las cosas que te dicen es, ¿y yo qué hago en Internet? Aparte de vender lo que vende allí, dice, ¿cómo me ven a mí? ¿Cómo van a entrar a mí? Tiene que pagar para subir en Google, para que cuando pone Ferretería García... Pero nunca va a ser de los 10 primeros.
nunca. Tendría que poner mucho dinero para ser... No, no, y además es que está la ferretería que es historia y está en Valladolid, por decir algo. O en París y tiene la página en castellano. Sí, 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 sí. Con lo cual... porque compite contigo. Con lo cual... Un periodista que se llama Thomas Friedman, que es uno de los periodistas, el periodista más famoso del New... Y estamos, perdón... Estamos hablando porque ustedes ahora mismo nos llaman. Si llaman, les damos paso de inmediato, ¿eh? Luego nos tiran de las orejas. Eso cuidado, ¿eh? Cuidado. Es. Si hay cola, sí. No, yo me callo. Cuidado. No, callamos no, no, todo. El periodista nos estaba hablando. El periodista Thomas Friedman, que es un periodista del New York Times, el New York Times, que es uno de los mejores periódicos de Israel y de Estados Unidos, lo que pasa es que el propietario es judío, por eso he gastado esta broma. Thomas Friedman tiene un libro que se llama La Tierra es Plana, que es, ahora mismo todo el mundo está interconectado. Yo puedo comprar en estos momentos... Buenos Aires, hablando Buenos de... Buenos Aires. Lo raro es que podemos comprar, voy a decir una cosa que les va a extrañar a la gente, podemos comprar garbanzos de Fuente Sauco en Marruecos. O puedo comprar tomates de Lérida en Huesca. Y aceite de oliva español en Italia. En Italia. Dice que eso es bastante, se envasa bastante. Exactamente. ¿O cómo exportar a China? Pero, a ver, porque aquí hemos hablado alguna otra vez. Pero eso no es sostenible. Ahora, lo de sostenible, eso no es sostenible. Vamos a... Porque el transporte mundial se resentirá. Y al final, ya veremos, pero eso... se empieza a ver de sostenible, tiene poco. Por eso lo importante no es la movilidad, porque la movilidad acaba no siendo sostenible, sino la accesibilidad, es decir, que tengamos todo a nuestro alcance cerca de nosotros, cosa que no es nada fácil. Y recordemos siempre el mercado local. Ahora sí, tenemos un contertulio que se ha animado, aprovechen estos últimos minutos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, ¿desde dónde nos llama? De Madrid. ¿De qué barrio, por favor? De Barrio Salamanca. Del barrio de Salamanca. ¿Y usted qué ve? ¿Comercio o qué practica? ¿Comercio tradicional o electrónico? No, yo soy a la vieja usanza y es tradicional. Este señor que habla de los garbanzos de Fuente Sauco, yo es que voy muy cerquita, a 4 kilómetros, y él no sabe el refrán de los garbanzos de Fuente Sauco. ¿Cuál es el refrán? Pues el refrán es... El buen garbanzo y el buen ladrón de Fuente Sauco son. Usted debe ser de Salamanca. No, a ver, ese es un refrán porque yo no soy de allí, mi mujer es de cerca. Fuente Sauco está en la frontera entre Zamora y Salamanca, ¿no? Sí, yo estoy cerca de Cañizal, pero me refiero que... ¿Cómo es el refrán? ¿Eh? ¿Cómo es el refrán? El buen garbanzo y el buen ladrón... de Fuente Sauco son. Joder. No les caen muy bien allí al lado, ¿eh? No, pero perdón. Yo me llevo bien con la gente de Fuente Sauco. Ya vemos. Ellos mismos son los que me lo han dicho, porque yo soy gallego y yo, como soy medio de pueblo y no estoy refinado, no entiendo nada. Y entonces yo me arrimo a la gente, que yo soy mayor, que voy camino de 73 años, lo que pasa es que no lo aparento, pero... hablo con esta gente que son muy sabios y te comentan. Y lo bonito es de ir allí, lo que es a Fuente Sauco, cuando hay el mercadillo los viernes, entonces ahí te venden a granel los garbanzos. Pues eso es delicioso, eso es delicioso, vamos. Es lo mejor. Mire, estoy licuando, es decir, el garbanzo es uno de los productos que más me gusta, sino el que más me gusta. El garbanzo de Fuente Sauco. A mí mis comidas preferidas son el cocido, los callos, o sea, más madrileño que las Cibeles o que Neptuno en este caso. Sí, sí, sí. Entonces, yo, vamos, cuando traigo para aquí para mis amigos para hacerle un regalito o cualquier cosa, lo aprecian, pero muchísimo el garbanzo. El garbanzo, la lenteja, la judía, entonces es una maravilla. La judía del barco. Sí, pero eso lo hace usted en ocasiones especiales, ¿no? Bueno, siempre que voy, siempre traigo para los amigos. Bueno, sí, pero, a ver, no estará yendo todas las semanas. Me refiero, el resto de los días también hay que comer, como decía el otro, ¿no? Yo ahora en invierno, pues, no suelo ir mucho porque tengo miedo a la niebla. Y ahí es de comercio tradicional. Sí, yo soy de comercio tradicional porque nunca te engaña. Usted va a lo que es a un comercio
vemos, por ejemplo, por ejemplo. No, y si te engañan, vas al día siguiente y le tiras de la oreja, ¿no? No, además que te hablan como si fuera familiar. Y te dicen, mira, esto es un... Sí, eso es una de las cosas que no hemos hablado aquí, el trato, ¿no? El trato que se pierde en un teclado. Mire, el trato en todo, en la banca, en todo. Yo, nosotros somos el clásico, que si vamos a una frutería, vamos siempre a la misma. Si yo compro chorizo, ¿la sabe usted dónde? En Fuentes Aúco, y sin ser en Fuentes Aúco, buen chorizo, pero buen chorizo, pues yo voy siempre al mismo sitio y me venden buena calidad. Y si compramos carne, un filete de carne, que yo no soy de mucha carne... ¿Usted qué es gallego? Yo me gusta más el chorizo, me gusta más el botillo, me gusta más todo eso. Y entonces te dan unos filetes, pero unos filetes de primera calidad. Y si compras cochinillo, lo compro... ¿Y la ropa, Antonio, para cambiar de tercio? Nos estamos mareando. ¿La ropa dónde la compra? Bueno, la ropa, no voy a decir... yo me gusta... Diga lo que quiera. Puedo decirlo, pues mire, yo soy una persona que compraría en un comercio pequeño, pero como yo no estoy bien hecho porque soy de los feos y del montón, pues tengo que comprar una marca que es de Emilio Tuche, que es que me queda clavado en el Corte Inglés. Bueno, pues ahí queda dicho. Pues Antonio, bienvenido, esta es su casa, gracias por participar. Pues muchísimas gracias, aparte yo hablaba con usted hace mucho tiempo, y ahora lo localicé otra vez, porque es... Como paro poco en casa, porque la mujer me echa por la mañana y me dice que hasta las 3 de la mañana no venga a casa, me da permiso. Yo soy un hombre privilegiado, que la mujer me da permiso hasta las 3 de la mañana. Entonces, entre la comida y lo que acaba de decir, está despertando aquí envidia en el plató, ¿eh? Porto bien, me da 10 minutos más, pero yo eché la cuenta y fui sumando, digo, esta mujer lo que no quiere es que entre más en casa. Así que ahora suelo venir un poquito atrasado. Pues Antonio, gracias por participar. Buenas noches. Un saludo, ¿eh? Gracias. Bueno, y con la opinión de Antonio, más de comercio tradicional, pues por recapitular, la mayoría de nuestra audiencia hay quien mezcla, pero la mayoría es de comercio tradicional. Esperemos que ahora no vayan corriendo al teclado a hacer los pedidos. Bueno, vamos por último a las redes sociales. Tenemos más opiniones. Nos ha llegado a través de WhatsApp la opinión de un vecino o vecina. Hola. Me gusta hacer la compra por Amazon porque es barato y la entrega es muy rápida y tienen de todo. Y después, a través de Twitter, han respondido a una afirmación que ha hecho el señor Carmona, en donde ha dicho que 9 de cada 10 nuevos contratos laborales son precarios. Nos contesta Gigi diciendo, 6 días, 3 contratos. Ese es el modelo de mercado laboral del Partido Popular. Quizás no deberíais de hablar mucho. Os recuerdo que gobiernan gracias al PSOE. No, el PSOE no gobierna gracias a otros, que es al revés. Es decir, pero tendríamos un presidente de gobierno socialista si nos hubiesen votado otros que dicen que son de izquierdas. Pero bueno, aquí estamos, en este programa tan contentos y tan felices. Y el nombre que más ha salido, el topónimo que más ha salido en este programa, ¿saben ustedes cuál ha sido? Fuentes Aúco. Fuentes Aúco. Bueno, nos quedamos con ello y aún abriéndole el apetito al señor Carmona. Que se nota que no ha comido. Pero porque demuestra alimentos... en España, de calidad, vamos a decirlo así. Les emplazamos dentro de 7 días, último programa, y hay que decirlo así, del 2017. Haremos recapitulación, qué noticias han sido para ustedes las más importantes y cuáles borrarían de este año o de todos los años. Elegiremos incluso cuál sería nuestro personaje del año, la entidad... Le emplazamos, señor Carmona. Por supuesto, estaré encantadísimo de estar aquí. Resumen, además, resumen del año, y quizá hagamos algún augurio del año que viene, si estamos inspirados. Augurio, y haremos un futurible de qué va a ocurrir el 2018, que ya le adelanto algo para el próximo programa, para que nos escuchen y nos vean el próximo lunes. El año 2018 va a ser espectacular para todo el mundo, especialmente, ¿sabe para quién? Para los televidentes de Canal 33. Esto no es propaganda ni demagogia, esto es que es verdad, que el año 2018 es... Y le voy a decir por qué. Porque una señora en la calle que me vendía romero, que todavía que no la he encontrado, me la he encontrado en Madrid, vendiéndote romero, me ha dicho que... Existe el romero, y la señora que vende romero me dice, va a tener usted un gran año del año 2018 y todos los madrileños vamos a tener un gran año. Pues nada, lo traslado en Canal 33, que es la televisión más madrileña de todas. Pues nos quedamos con eso y un broche final. Sevilla, hasta dentro de 7 días. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Antonio Miguel Carmona. A ustedes, como siempre, les decimos, pues gracias por compartir, bueno, en este caso, su forma de vida o su forma de compra.
Les esperamos dentro de 7 días en este su programa de participación ciudadana. Gracias y buenas noches.